¿Qué tal, señores? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Gracias a la gente que está a través de Teleradio América, eso es 4512, dependiendo su señal de cable. Y, por supuesto, a los que están fuera de nuestro país y que ven Televisión Dominicana a esta hora del día, en cualquier momento, incluso en dos repeticiones. Así que saludos a todos los dominicanos y dominicanas, de verdad, que les apreciamos. Esta semana, este fin de semana, estaré en Nueva York. Después les dejo saber porque voy a una actividad donde participan mujeres líderes. Gracias a Zenaida Méndez y a todo el equipo que me ha invitado. Ya de seguro, y les voy a compartir algunos mensajes sobre esto. Estaré el próximo viernes. El sábado me toca hablar con la gente. Es una actividad donde participan muchas mujeres. Participa, por ejemplo, la ex vicepresidenta de Costa Rica, Exil Campbell. Hay dirigentes políticas, muchas mujeres dominicanas, mujeres latinas. Es un encuentro de mujeres latinas, así que animadas sobre todo por las mujeres dominicanas que viven en Nueva York. Yo me siento muy honrada de poder estar el fin de semana, que estaré. Así que nada, vamos a seguir comunicándonos de aquí a allá. Y por supuesto, a la gente que comenta, el otro día estuve conversando con algunos dirigentes comunitarios desde Nueva York. Ellos ven el programa, gracias por ese gesto. Me siento más que honrada de poder acompañarles. Hoy tenemos un programa con muchísimo contenido. Quiero comenzar con algo que ha salido esta mañana. Yo he escogido la cuenta de Twitter de la Conferencia del Episcopado Dominicano, que ha anunciado en su cuenta de Twitter que Monseñor Benito Ángeles ya no es obispo. El Papa ha aceptado su renuncia. Ha cumplido 75 años de edad y lo daban a conocer en su página de Twitter con este mensaje. La Conferencia del Episcopado Dominicano dice: el Papa Francisco ha aceptado la renuncia presentada por su eminencia, reverendísima, significa de su eminencia, Monseñor, Monseñor Ramón Benito Ángeles Fernández, como obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Ahí está, y debajo, por supuesto, el mismo mensaje de una información que también daba el Vaticano sobre Monseñor Benito Ángeles. Salía en las páginas del Vaticano. Este hombre de 75 años de edad, justo al cumplir los 75 años de edad, eso fue una situación que vino como anillo al dedo, porque era objeto de un escándalo. Un dominicano que se ordenó como obispo el 26 de agosto del 2017, y habían algunas publicaciones que había llegado para intranquilizar quizás estos últimos meses de la vida de Monseñor, que se hace pública una investigación, según lo dicho por Info Vaticana, una institución dedicada a la investigación de temas eclesiales. Publicaba dos informaciones, por un lado, que revelaban como primicia que Monseñor Benito Ángeles, de República Dominicana, estaba siendo investigado por presunto abuso sexual en perjuicio de un menor. Y el segundo, esto fue el momento en que lo anunciaron. En ese momento, la Conferencia del Episcopado Dominicano emitió un comunicado diciendo que eso era mucha mentira, que ellos no le constaba. Claro que yo decía que el arzobispado de Santo Domingo era fácil. No decir que bueno, eso es lo que están diciendo, no sabemos, porque ellos nada más tenían que preguntar. Porque era fácil para ellos, no hay ni siquiera que viajar a Roma con preguntar. Señores, díganos una cosa, están publicando de nuestro obispo, ¿es verdad o es mentira? Señores, hemos verificado con los organismos de Roma que eso corresponde a una cosa, pero eso no ocurrió, eso no pasó. Después la revista le contestó con otro artículo diciendo que estaban insatisfechos por la respuesta que había dado la Arquidiócesis de Santo Domingo. Dice: no desmiente la información de Info Vaticana sobre el obispo Benito Ángeles. Y entonces ahí decían, cuestionaban un poco los términos de la declaración del arzobispado de Santo Domingo. Monseñor Benito Ángeles, como todos los obispos cuando llegan a 75 años, tienen que poner su cargo a disposición del Papa. O sea, eso es así, siempre. 75 años es la fecha cúspide, tienen que presentar su dimisión ante el Papa. Y entonces él pues le ha llegado rápido, justamente esto hace, qué sé yo, poco tiempo, casi dos meses desde que se publicó esto, y ahí mismo coincidió como
como el tiempo para irse. Entonces, ha renunciado, Monseñor Benito Ángeles. Si regresamos a ese Twitter de la conferencia del Episcopado Dominicano, que yo lo he visto en dos medios, lo vi en el Vaticano, lo tienen puesto en el Vaticano, y lo tienen en la conferencia. Es una cuenta muy discreta, solo tiene 86 visualizaciones a esta hora de la mañana. Eso quiere decir que es sumamente discreta en las redes sociales de la conferencia del Episcopado, pero la he tomado ahí. La he tomado de ahí para que pudiésemos ver. Entonces, el obispo diocesano que haya cumplido 75 años de edad presenta su renuncia al sumo pontífice, quien lo haría después de considerar todas las variables. Él puede decir que no, el Papa le puede presentar, miren, por ejemplo, Infocatólica, los obispos, todo el mundo sabe que los obispos católicos tienen que presentar su dimisión cuando llegan a los 75 años, pero dicen que no necesariamente, que pueden tener dispensas. Entonces, no necesariamente, a veces pasan de los 75 años. Hay mucha comunicación sobre esto, ¿no? 75 años. Aquí tengo varios obispos presentando. Ajá. Info Vaticana mismo de lo dice. El Papa, ajá, fue durante el Papa, puede decidir, dice, bueno, en el Concilio Vaticano, el Papa Pablo VI, en 1969, al concretar las medidas operacionales del Concilio, estableció una norma general a la que todos deberían someterse. A los 75 años funcionaría una especie de valoración de si sale o se queda. Bueno, pues Monseñor ha renunciado y el Papa le ha aceptado. Él también tiene otros cargos de tipo eclesiales. Lo que no hizo la iglesia fue responder de modo claro a la investigación que lleva o no lleva. Ya a esta altura, el arzobispado de Santo Domingo sabe si eso es verdad o no. Sabe, porque ellos son los que tienen mecanismos para preguntarle a Roma, señores, ese obispo nuestro está siendo investigado. Yo creo que República Dominicana se queda atrás en la vocación de andar con transparencia en esto. Uno ve los obispados que no se encuentran en los líos que se encontró la iglesia chilena, o la iglesia mexicana, o la iglesia argentina, o sea, eso, muchos problemas, o la iglesia estadounidense, que fue peor, o la iglesia española, que ha tenido casos. Es cuestión de ser claros en eso. Miren, él fue investigado o no está siendo investigado. Creo que no debió dejar que Monseñor se fuera con esa nebulosa. Si es cierto, como dicen ellos, que ellos no sabían, pero que creen que no es verdad, pues debieron ser más claros diciendo, mire, este obispo no es verdad. Aquí tenemos la certificación del Vaticano, no hay investigación. Debieron ser más claros para el bien de Monseñor, porque eso es como algo que salió ahí y se quedó ahí. Entonces, ¿cómo es posible que se quede así como tibio, como sin definir? Pero bueno, ya ustedes lo saben. Este que es el obispo auxiliar de Santo Domingo. Ahí hay muchos, una situación muy tensa y de muchas, digamos, muy dura para un obispo, que también porta mucho su reputación, verse sometido a ese estrés que últimamente tuvo Monseñor. Así que renunciar es un descanso. Vamos, como dije, por antigüedad en el servicio. 75 años sale por antigüedad en el servicio. Y ya después veremos qué definen, si es verdad o no. O lo dejan que cada día que pasa, la luna releva al sol y viceversa. Y ya nunca sabremos, nunca se dice claramente. Aquí ha sido como un problema, la opacidad de la información en ese sentido. Yo aspiraría a un sistema un poco más claro. Vamos a ir, y creo que la gente también, vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos de la pausa, tenemos otros temas hoy, por supuesto. Estamos caminando hacia un proceso electoral en República Dominicana. Yo invito a la gente que está en sintonía a que nos dé su consideración. Por ejemplo, si le pregunto, ¿cómo ustedes creen que va a ser el debate entre Leonel Fernández, Abel Martínez, Luis Abinader? Sobre todo los que están en Estados Unidos y están en el chat, a esta hora de la mañana estaré echando un vistazo. Vamos a la pausa, señor director. Regresamos de una vez. Buenos días. Una nueva semana, antesala de la próxima que ya viene ahí, Semana Santa, a la vuelta de la esquina. Semana Santa, a la vuelta de la esquina, sin duda alguna. Regresamos.